Bueno, ahí tenemos a la bella reina Inés López, que en ese momento estaba siendo coronada como Miss Nicaragua 2019. Hoy ya tiene 20 años y bueno, nos va a comentar, porque la tenemos al otro lado también, ya en pantalla, que ustedes la podrán ver y en esta comunicación 10K. Saludos, Inés. Qué gusto poder conversar con vos esta mañana sobre cómo ha sido esta experiencia de tu reinado, tu participación también en Miss Universo y de cara también a la coronación de la nueva reina. Mientras tanto, darte la bienvenida, Inés, qué gusto recibirte y ver esas imágenes tan emocionantes cuando estaba siendo coronada como Miss Nicaragua. Muchas gracias, en realidad estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Qué bonito que hay, a pesar de todo lo que estamos atravesando en el mundo, encontramos las maneras de comunicarnos. Qué lindo eso. Vital, la comunicación es tan importante para mantener también la sanidad emocional que necesitamos en estos momentos de confinamiento, en estos momentos en el que el mundo atraviesa una pandemia, la cual nos ha limitado, pero de repente sabemos que es una oportunidad para poder establecer esos lazos afectivos, porque si bien es cierto, hay un distanciamiento físico, pero no emocional. ¿Cómo ha sido esta etapa para Inés López estar, digamos, dentro de tus mismas actividades de como reina de belleza, pero a la vez también como estudiante, universitaria e igual como joven? Pues, ¿qué le digo? En realidad ha sido algo bastante difícil, bastante duro, porque es fuera de lo común que estamos acostumbrados a vivir, pero creo que de todo se tiene que sacar algo positivo y en realidad al inicio, pues, le soy sincera, me costó un montón adaptarme, sentía que tan solo estar en casa me sofocaba, me desesperaba, pero he aprendido a organizarme mejor con respecto a mi estudio, con respecto a cosas que yo decía cuando no tenía tiempo, yo me quejaba y decía que quisiera tener tiempo para poder organizarme bien y todas esas cosas, pero gracias a Dios he tratado de ir aprendiendo a manejarlo y ha sido bien difícil, súper difícil, pero dándole gracias a Dios que puedo y tengo la oportunidad de quedarme en casa y resguardar, pues, por mi seguridad, por la seguridad de mi familia, porque tristemente yo sé que no todas las personas contamos con esa dicha de podernos quedar en nuestras casas, entonces doy gracias a Dios por eso también. Así es, no todas las personas pueden quedarse en casa y aquellas que tienen que salir, pues también enviarles ese mensaje para que tomen todas las medidas necesarias de protección y de higiene, de tal manera que puedan realizar todas sus actividades sin que puedan afectar su salud. En tu caso, quiero que me comentes también sobre la experiencia, retomando un poco de tu viaje a Miss Universo y esas relaciones, o sea, ahora con estas plataformas digitales que se han vuelto de lo más activas y estamos sacándole el mejor provecho. ¿Quedaste en comunicación con otras reinas de belleza? Sí, quedé en comunicación con Miss Ecuador, con Equatorial Guinea, también con Argentina. Son muchachas con las que me llevé súper bien y de vez en cuando intercambiamos textos. Sí, y en sí, el evento, ¿cómo te sentiste, Ginés? En ese momento, 19 años, porque acabas de cumplir, en enero cumpliste 20 años, has sido una de las participantes más jóvenes, incluso que ha ganado la corona en Miss Nicaragua, estás dentro de las más jovencitas. Sí, en realidad, yo me sentí extraña porque aparte de que era una de las más jóvenes, nunca me había alejado por tanto tiempo de mi familia, yo... Pero fue algo muy bonito, para que una experiencia que, a pesar que fue algo bastante agitado, las mises que hemos ido pueden decirlo, algo bastante agitado, pero es algo muy bonito, una experiencia única. En realidad es muy difícil describir los sentimientos que a uno se le reencuentran, es algo impresionante, pero muy bonito y muy lindo.
De las cosas que te pasaron, experiencias, de repente, digamos, entre los apuros, algo que hayas vivido, o sea, puede decir la reina belleza, bueno, me estaba poniendo un arete y el otro no lo encontraba, o quería ponerme tal zapato y no estaba, o no podía controlar el zipper del vestido. ¿Alguna experiencia que te haya sucedido de la cual hoy podés reír? En realidad, fueron muchas. Fueron muchas porque... pues gracias a la organización todo mi vestuario, todo eso iba intacto. Quien parece que cambió un poquito fui yo, porque me tuve un apuro con un traje que el zipper no me subía y que en realidad yo llevaba como que un calendario, ya un cronograma hecho con el vestuario que me tocaba cada día, y ese hubo un día que yo me vi en un apuro con un pantalón que no me subía y no entendía ni por qué. Sí, por esto agarró por subir de peso o qué sé yo, o tal vez mi apuro, que en ese momento no podía subirme bien el zipper del pantalón y, ay, no. ¿Cómo resolviste, Inés? Yo no sé ni cómo, yo comencé, bueno, me quité el pantalón, intenté subírmelo varias veces, me apliqué crema humectante, me apliqué aceite de todo, hasta que pues al final me subió y ya estaba con miedo yo de que cuando me sentara se me rajara, pero todo bien. De las participantes, ¿cuál fue la que con la que mejor te llevaste, que sentiste que hiciste click? Con Ecuador, Miss Ecuador. ¿Sí? Ella, Cristina, una muchacha súper linda, y en realidad coincidimos en muchas cosas. ¿Y qué tal la ganadora? Vea, para serle sincera, con la ganadora yo casi que no tuve relación. Honestamente no tuve relación, pero yo siempre he dicho, todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Eso estaba entre los planes de Dios, que ella ganara. Algún propósito tiene Dios con la vida de ella y con la vida de la otra que no logramos ser coronados, pero alegre por el triunfo de ella, en realidad. Súper contenta. ¿Qué le dirías a la próxima reina Miss Nicaragua 2020? ¿De qué manera, dentro de tu experiencia, podrías también darle ese mensaje de lo necesario para enfrentarse a todas las actividades, pero también a todo lo que representa llevar la corona de Miss Nicaragua? Vea, yo sé que cada reinado es muy distinto, ¿verdad? Pero si un consejo le daría, que fue de los mismos consejos que mises anteriores me brindaron a mí, es que lo disfrute al máximo. Va a llegar un momento que uno se estresa, uno se siente súper cargado. Claro, es algo que no estamos acostumbrados a llevar, pero déjenme decirles que es algo muy lindo, es algo muy bonito que la va a marcar para toda la vida. Van a pasar a ser ya parte de la historia de Nicaragua. Es algo muy lindo, totalmente inexplicable. Entonces yo les podría decir a ella que lo disfruten como nunca. Así sea, que vivan cada día, aunque ellas se sientan estresadas, que cada día de estrés lo vayan viviendo como el último de su vida. Pero es algo muy lindo. Se pasa muy rápido, aunque no pareciera, pero uno siente que en un abrir y cerrar de ojo ya el tiempo pasó y es algo muy bonito. Mucho orgullo a la familia. Queremos enviar un saludo muy especial a las personas que te están viendo a través de nuestras redes sociales. Estamos realizando también, además de esta transmisión vía Skype por la revista de Sol a Sol, estamos también conectados con la señal de nuestras redes sociales a través del Facebook Live. Y quiero leer un poco sobre Del Suárez. Dice, hermosa. Tenemos aplausos también de Osvaldo Calderón. Y también Del Suárez nos deja este mensaje. Qué bonitas palabras. Sin duda alguna, su sencillez la caracteriza. Así que un saludo también de parte de Inés López. Podés aprovechar para todas las personas que te están viendo en estos momentos a través de nuestro Facebook Live que estamos realizando conectados con la revista de Sol a Sol. Claro, yo quiero mandarle mil bendiciones, un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo, porque en realidad
un abrazo súper fuerte, aunque no nos conozcamos. Bendiciones para sus vidas, porque todos necesitamos de esas bendiciones. A la misma vez, incentivarlos de que se cuiden mucho, que cuiden mucho a sus familiares, a sus seres queridos. En realidad, nunca se sabe cuándo es la última vez que vamos a ver a una persona, por eso tenemos que amarnos día a día, cuidarnos, respetarnos, que demos gracias a Dios por las personas que tenemos salud y por las que no las tienen, pedimos mucho por ellas. Así es, y me encanta, retomando lo que estás diciendo, porque es un momento de vivir intensamente, de aprovechar con la familia, de poder también expresarnos con palabras que edifiquen y que ayuden a los demás también a motivarnos, a levantarnos y a sentirnos que salimos adelante, y de la mejor manera es poder estar juntos. Así que, ¿cómo dentro de esta situación también, Inés, bueno, llevando la corona, llevando tus actividades de la universidad como estudiante también, y por supuesto, como ser humano, estás también ya en ese llamado al cuidado a los jóvenes, a ser ese ejemplo también para los jóvenes? Sí, pues como joven, tengo la responsabilidad fuerte en mi universidad, a la vez estoy organizando mi tiempo para convivir con mi familia. Como joven, yo les podría decir al resto de jóvenes que aprovechen mucho su familia, que aprovechen mucho el tiempo de estudiar, que aprovechen mucho esas cosas, porque son cosas que en realidad no vamos a volver a vivir, son cosas que no se repiten. Y es algo muy importante para, no solamente por el qué dirán las personas de que si estudiamos o no, sino también porque eso nos ayuda a nosotros mismos como personas, nos ayuda a proyectarnos, a sentirnos mucho mejor. Y qué mejor que eso, que el bienestar propio de nosotros. Así es, aprovechar cada momento y tener la capacidad de la resiliencia para que podamos sacar las mejores oportunidades de cualquier situación, adversidad que podamos enfrentar. Qué gusto haber podido conversar con vos esta mañana, Inés. Y bueno, ya te estás preparando entonces también para entregar esa corona. Estamos también a la expectativa de cómo están las candidatas. Ya tenés algunas favoritas, que no te lo voy a preguntar quién es, pero dentro de las que están participando. Pues, en realidad es una competencia bastante difícil, porque yo me pongo a verlas a todas y yo digo, ay, pero si todas se ven bien lindas, todas se ven que tienen un carisma impresionante, todas tienen algo especial, que algo distinto en cada una puedo ver, pero en realidad se me ha hecho muy, muy difícil encontrar una favorita. Creo que yo no serviría para un lado. No sé si habrá jurado en este caso. ¡Qué bella! Ahora, tus planes, también, una vez que entregues la corona, Inés, ¿cómo te proyectas en los siguientes años? Bueno, yo me proyecto, primeramente Dios, ya terminando mi carrera, yo estudio Derecho, comenzando a laborar, porque siento que desde que ya lo estoy estudiando, desde antes de estudiarlo, a mí me vuelve loca, me fascina el hecho de poder pensar que voy a colaborar con los temas referentes a justicia y cosas así. Entonces, pienso yo, luego ya que ya entregar corona, seguirme proyectando en mis estudios, seguirme proyectando a mí misma como persona, tomando talleres y cosas hasta como al momento lo he hecho. A la misma vez enfocarme full en mi trabajo luego de terminar la universidad. Y creo que ahorita ese es uno de mis principales objetivos, el área profesional. Bueno, y en casa, me decía, ¿verdad?, al inicio era venir y adaptarse al confinamiento y estar también limitados de las actividades que normalmente uno hace. ¿Qué es lo que más extrañas? Por ejemplo, podrías decirme, bueno, tal salida al lugar o verme, o sea, ¿qué es lo que más extrañas? Extraño muchísimo, ya no pareciera, pero ir a la universidad. Siento que estoy estudiando desde casa, pero siento que no es lo mismo.
siento que no es lo mismo. Y a la vez, mi familia se ríe de mí porque dicen de que yo me desespero estando en la casa, para un lado, como para otro lado, pero en realidad me hace mucha falta ir a la universidad. Estoy acostumbrada a eso y siento que me gusta, en realidad, me gusta escuchar mucho a los profesores. Muchos digan, ay, qué aburrida o qué intelectual o qué sé yo. También me hace falta salir, por ejemplo, yo salía bastante con mi novio o con mi familia en celebraciones o de repente los fines de semana nos íbamos a comer a algún lugar. Extraño mucho eso ya que eso pues no se puede dar. Ahora todo es delivery, delivery, delivery. Y en realidad como que me aburre bastante estar encerrada, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ejercicios en casa? ¿Qué rutina estás teniendo? En realidad, casi que no es como una rutina en la casa que voy a estar haciendo ejercicio porque he estado teniendo ciertos problemas del corazón, pero a la misma vez no hacer ejercicio me hace daño, entonces lo que estoy haciendo es, por ejemplo, salir con mis mascotas por la noche a caminar, ya casi cuando no hay muchas personas, salgo acompañada y pues voy a caminar con mis mascotas y caminamos bastante, porque en realidad nunca he sido como de tener una rutina así diaria de ejercicio, pero estoy comenzando a hacerlo por mi salud a la misma vez. Así es. Bueno, queremos agradecerte y nuevamente ese mensaje. Aquí tenemos también aquí a Jorge Buitrago, que te saluda también. Hay muchos saludos. Y bueno, queremos decirles a todos los que nos están viendo en estos momentos también que muchísimas gracias por la transmisión en estos momentos. Y por supuesto, ese mensaje final para todos los nicaragüenses en estos momentos que Nicaragua pues atraviesa también luto producto de esta pandemia y también la forma en cómo podemos como nicaragüenses estar unidos para enfrentar esta situación y salir adelante. Bueno, mi mensaje para todos los nicaragüenses sería que nos cuidemos entre sí, que comencemos a cuidarnos por nosotros mismos y por los demás. Tristemente esto es algo muy contagioso, que se transmite muy fácil, entonces que comencemos a ser un poco más responsables, a tomar las medidas. También sabemos que que nosotros sí, que vivimos en un país en donde muchas personas son vendedores ambulantes y tienen que salir de sus casas, pedir que si podemos de alguna manera colaborar con esas personas que lo hagamos en realidad porque lo necesitan muchísimo, orar todo el tiempo, pedirle mucho a Dios por el bienestar nuestro y por el bienestar de esas personas que no pueden quedarse en sus casas. Este sería mi mensaje para los nicaragüenses, que no nos sintamos frustrados, que no nos sintamos estresados. Creo que no hay tormenta que dure toda una vida. Yo sé que vamos a salir de esta. Muchísimas gracias, Inés. Qué preciosas palabras. Un mensaje lleno de mucho amor, de mucha sensibilidad. Sos una joven y a pesar de tu corta edad, ver tu madurez también y ver ese corazón tan especial, tan lindo, una chavala tan auténtica y de mucha rectitud e integridad, felicitarte, te queda un gran camino por delante, vas a tener muchísimo éxito y mantener esa sensibilidad social hacia los demás y esa cercanía también con tu país, con todas las personas que te rodean, así que una gran reina a la cual pues he tenido el honor de entrevistar esta mañana. Te deseo lo mejor, princesa, que Dios te bendiga también a vos y a toda tu familia y que estén muy bien y nos volveremos a ver, por supuesto, a través de las transmisiones en línea de Voz TV. Un abrazo con mucho amor. Bye. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes también, amigos, que están muy pendientes de esta transmisión en línea y, por supuesto, desde nuestros estudios de Voz TV. No se retiren porque ya regresamos con más aquí en su revista De Sol a Sol.